Hacemos la entrevista con Coan y Valdés a partir de este libro. Este es un libro que firma el señor Willy Coan, que está por salir, este, una edición, yo diría, lujosa, como es la vida de Willy Coan, <laughs> se imaginan ustedes, que eh, tiene una, una falta enorme porque dice que el autor es Willy Coan en realidad es un problema de género que vamos a tener en el futuro, porque la, la partner de este de este libro es la señora Sofía Pomar, que no aparece mencionada en este libro como coautora. Y la verdad que quiero saber, Willy, ¿cómo permitís una cuestión de esas o cómo te apropiaste o te empoderaste del tema de la responsabilidad de tu mujer? Sí. Eh, muchísimas gracias Roberto y gracias a todos y efectivamente eh, como tantas veces estás diciendo una gran verdad la realidad es que este libro tendría que haber estado firmado por Willy Cohen y Sofía Pomar porque la verdad que todas las genialidades que tiene y puedo decir que el libro es una genialidad porque en parte digamos no realmente no lo hice yo yo aporté bueno una serie de ideas las cosas que he estado comentando a lo largo de toda mi vida, digamos, de casi 40 años en el periodismo, hay un capítulo particular del diario ámbito financiero, donde lo conocí a este señor que está aquí sentado, eh, y te voy a leer simplemente una parte de esa, porque es un libro que, digamos, está hecho como un diccionario, donde aparecen en el índice un montón de cosas de las que ustedes estuvieron hablando hace un ratito, ¿no? Es decir, aparece, bueno, el problema del dólar, el atraso cambiario, en la letra C está el cepo, el corralito, el corralón, la pesificación, ¿viste? Va todo por, 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 un, por un índice alfabético y por supuesto está el fenómeno del diario ámbito financiero, que me tocó, eh, tuve la suerte de compartir, aquella historia maravillosa de los años 80, de los años 70, y, y en un momento dado, eh, que ya lo voy a encontrar porque lo tengo especialmente marcado, yo cuento la historia de cuando yo entré al diario, la primera vez que abrí la puerta de esa redacción eh, en los años 80, que estaba en la calle Carabelas, y en un, en un momento dado dice, eh, vuelo la tinta mezclada con café recalentado, humo de cigarrillos, siento el apuro de los pasos, la tensión de las corbatas flojas. Con tiradores y habanos, Roberto García, el director periodístico, daba instrucciones, protestaba por la falta de una primicia para la tapa. En el mes de junio del año 85, ámbito financiero había sacudido al país económico y político con el tremendo anticipo del plan austral. Y están, por supuesto, todas las ilustraciones de lo que eran esos cambios de moneda. Eh, tal vez el anticipo más importante del periodismo en muchas décadas, lo había logrado Roberto García. A ese me quiero parecer cuando tenga 40 años, pensé. Y tengo que decir que hoy, 40 años después, digo lo mismo, a ese me quiero parecer yo. Así que Roberto, estás aquí mencionado en esta obra de arte que ha hecho mi esposa y que realmente es una cosa espectacular. Y por supuesto somos nosotros la marca con la que trabajamos juntos con Beto Valdés hace prácticamente 10 años en nuestros programas de radio, en la televisión. Así que es una historia, es un libro lindo de economía, de política, eh, que menciona, bueno, tal vez lo más divertido del libro es el epílogo. El epílogo que es la última parte que lo que dice es, quédense tranquilos que esto recién empieza. O sea, en 40 años de hacer comentarios en la radio, en la televisión, en los diarios, en las redes, nunca nos faltaron temas, Roberto. No, claro. Y en la Argentina, por lo tanto digamos estoy convencido que va a haber una segunda edición y en esa segunda edición se va a hacer justicia y lo va a firmar también sofía que es realmente la que hizo esta esta verdadera maravilla no me da vergüenza decirlo porque la verdad que estoy hablando de un trabajo donde yo participé con un con un gran equipo lo editó sudamericana lo editó además con un con un nivel de lujo este bueno nada estoy súper orgulloso de, de, de que esto lleve mi firma y te agradezco mucho Roberto todo lo que me enseñaste. No, no, todo no, no, lo que me no, bancaste, viste por qué lo ¿eh? invité? Y ¿Viste por lo Parte de esta historia es también la de Roberto García, <laughs> la de Beto Valdés, por supuesto, y tanta gente eh, con la que hemos compartido esta pasión durante <laughs> tantos años. Bueno, Willy, ahora pasemos a lo terrenal. ¿Quién va a ser el ministro de Economía de Macri, de Horacio Rodríguez Larreta o lo que sea, quién va a ser el hombre que va a hacer el, el encargado de la, de la ruptura del esquema económico, según dice Mauricio Macri, a partir de un nuevo gobierno, uh -huh. eh, si el nuevo gobierno es opositor. Bueno, en el, en el libro, justamente en la letra G, en la letra G de Guillermo, aparece la discusión sobre el gradualismo y qué es lo que pasó en materia del gradualismo, porque viste que ahora el presidente Macri se presenta como una especie de neohalcón. Exacto. O sea, promete que bueno va a hacer lo que no quiso hacer o lo que bueno no, no le recomendaron hacer durante su primer mandato. ¿no? Eh, y yo creo que el tema tal vez es un poco más profundo porque me parece que a esta altura del partido va a ser muy difícil para la Argentina salir del gradualismo. Es decir, eh, pensar que la Argentina es un país que hoy tiene una situación en la cual prácticamente no se le puede aumentar ni las tarifas ni el transporte a la clase media. O sea, eh, estamos en una situación donde si el transporte eh, valiera lo que vale en el resto del mundo, que es prácticamente un dólar, eh, tendríamos un escándalo y tendríamos una situación de piquetes, ya no digamos en los barrios eh, más este, marginales del área metropolitana, sino que tendríamos un piquete probablemente en cabildo y juramento si pusiera el gobierno el precio del transporte, por ejemplo, a 300 pesos el colectivo. Es decir, el nivel de pobreza en la Argentina ha llegado a tal extremo, el fracaso del estatismo trucho, que es lo que yo también hablo mucho en este, en este libro, nos ha llevado a una situación donde va a ser muy difícil para el próximo gobierno... Eh, aplicar políticas de shock esto, esto es verdad ahora están la nueva viste que ahora están con lo que pasó en Inglaterra sí. viste que están con mira lo que le pasó a los ingleses que quisieron bajar los impuestos y claro, saltó no el gobierno único, por el aire ¿no? no fue lo único claro bueno por, por eso favor, viste, cada uno es, se agarra esa cada... señora ni siquiera a trabaja ver. en el personal doméstico <laughs> en jujuy pero por eso digo cada uno se agarra de lo que puede pero yo lo que veo es que digamos esta trampa del gradualismo va a ser muy difícil de salir y en ese sentido, vos fijate, para abrir el pie del, de la discusión entre radicales y macristas, que Mauricio Macri, finalmente en su experiencia anterior, siempre eligió radicales para manejar la economía, ¿no? Sí. Siendo que los radicales son, digamos, garantía en materia institucional, en materia, obviamente, de libertades públicas, eh, pero no han sido históricamente sí. una garantía en el manejo de la economía. Sin embargo. Es como que en eso el expresidente Macri tenía una especie de obsesión. Los tres ministros de economía que eligió, con el que empezó y con el que terminó, todos vinieron del radicalismo, ¿no? Bueno, pensemos, cuando vos decís que no van a poder evitar el gradualismo, quiere decir también que tampoco van a eliminar los cepos como ocurrió sí al principio de la gestión de Macri. Bueno, esa es una discusión que me parece que está pendiente, ¿no? Eh, incluso uno de los que han participado también en la elaboración de este libro, eh, haciendo un prólogo, que es Carlitos Melconian, gran amigo. Sí. Y Melconian lo que dice, y Willy me dice, pará, no se puede levantar el cepo si no se frena la inflación. Bueno, entonces ahora también estamos en esa, en esa discusión, ¿no? Ahora volvemos eh... al, al tema este. Vos qué le ibas a preguntar al compañero. Yo, yo le quería Beto. preguntar a Beto con esta definición que da Willy de este Macri como neoalcón. Uh -huh. Esta situación de Macri como un alcohol, del... es lo que asusta al radicalismo y vos crees que por eso se recuestan, se empezaron a recostar en Rodríguez Larreta, es el temor a la vuelta de Macri en los radicales lo que los hace acercarse a Rodríguez Larreta? Es mutuo, es decir, por un lado, tal como, como decís vos, vienen de una experiencia como fue eh, la, la administración de Cambiemos, donde prácticamente no tuvieron ningún tipo de, de participación, es más, el ministro que, que le dieron Oscar Aguad lo eligió Macri no precisamente el, el radicalismo. Y Horacio Rodríguez Larreta, que esto es muy interesante, ha, ha com comenzado a convencerse, o mejor dicho, la influencia en su mesa chica de algunos referentes que hace tiempo que le plantean, no podés competir con el voto halcón. Ya hay un original que es Patricia Bullrich, Y. Como alternativa, incluso si al segundo tiempo Mauricio Macri. Entonces, lo que te conviene es ir a buscar el voto radical con tu discurso de centro y asustando de alguna manera a la, la, los principales dirigentes de, del radicalismo. Y después hay otro elemento. Él tiene un gran embajador. Bueno, fue embajador de Macri, pero hoy es embajador en el radicalismo que Martín Lustó y sobre todo Emiliano Jacobiti, un personaje quizás poco conocido pero que es muy importante. ¿Qué es lo que ellos le dicen a sus correligionarios, incluso con Gerardo Morales que tuvieron peleados, muchachos? Mauricio no nos dio nada. Horacio es muy generoso. Estamos gobernando, tenemos ministerios, estamos bárbaros. Entonces el resto de la dirigencia que no quiere a Macri dice bueno. Vamos con Horacio Rodríguez Larreta y algunos sueñan con una especie de Gualeguaychú al revés. Nadie se acuerda que es Gualeguaychú. La convención donde Ernesto Sanz le gana a Gerardo Morales en marzo de 2015 y finalmente se conforma Cambiemos con la Unión Cívica Radical respaldando a el PRO. Y bueno, y la coalición cívica. Ahora sería un huele guay guaychu al revés, ¿por qué? Porque sería Gerardo Morales el que plantee la idea de proclamarlo a Rodríguez Larreta como candidato. Él como vice... Pero hay un problema. ¿Quién es el presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical? Maxi Abad. No, Gerardo. Ah, Gerardo, el mismo. Gerardo. No, Gastón Manes. Ah, claro, ah, se claro, lo hace poco. A Manes ya lo mandaron a, al exterior. Sí, más o menos, ¿eh? Hay gente que le dice a Rodríguez Larreta, sentate a hablar con Manes. Se sentaron. ¿Querés que te cuente cómo se sentaron? Lo invitó a comer Manes a Rodríguez Larreta. Ajá. ¿Sabes? Y le demoraba los platos. ¿Por qué razón? Porque dicen que el discurso de Rodríguez Larreta dura media hora. Está cauchado para, claro, para media hora. Exacto. Y después de esa media hora empiezan los problemas. Entonces tardó con el plato frío, después tardó con el pollito, después tardó con el postre y obviamente no terminaron amigos. O sea, vos decís que ya no hay ninguna chance, porque algunos, algunos dicen, ojo que manes hoy, para los números que maneja el, el larretismo. Tiene 10 puntos de intención de voto, que no es poco. No, claro. Y habría que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que también hay otro elemento importante. Cómo se resuelve la ciudad autónoma de Buenos Aires en función de Lustó, el embajador. ¿Por qué? Porque Jacobiti estuvo reunido, antes que saltara la foto de Patricia Bullrich con Jorge Macri, Jacobiti estuvo reunido con el primo Jorge para tratar de continuar con, bueno, la generosidad en los ministerios, algún ministerio más, mirando la sucesión en la ciudad de Buenos Aires y terminaron muy mal. O sea, que muy... todo el conflicto es por los cargos. Por los cargos y por la pelea de fondo, muchachos. ¿La pelea de fondo? Vos la hablaste recién. Y, y, y es más, comentaste un video. Te faltó otro video. Me faltan varios. Horacio Rodríguez Larreta y, Maur, o, y Mauricio Macri, O mejor dicho, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Porque el Calabrés no solo se enterneció con Patricia por ese video. Hay otro video que es el cierre de campaña de Juntos por el Cambio el año pasado en la ciudad de Buenos Aires con esos escenarios sí. redondos que Jaime Durán Bárbara le chorió a Obama, estaba hablando Horacio y estaba sentado en primera fila Mauricio, lo hace subir al escenario, pide una ovación, Mauricio agarra el micrófono, como imaginándose, sí. voy a hablar, y Horacio lo sentó. Eso fue imperdonable absolutamente imperdonable y lo repite en acasuso y también en bueno en Villa de Mayo en, en, en los Abrojos porque no es lo mismo los que van a Acasuso que los que van a los Abrojos Ajá. unos eh, van a jugar al fútbol otro no no hay otra categoría si, si si vos no fuiste nunca a los Abrojos y vas a Acasuso... Te digo que estás... no estás bien. Está claro. Si, si tenés la suerte de Cornejo o de Joaquín de la Torre, claro. Joaquín de la Torre va... está bien, es vecino, le queda cerca, pero va a los abrojos. Hay otros que no, no, no nos invitan. Ahora... Breve, me, breve, me, a, me, ahora voy a vos. Me, sí, 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 perdón. ¿Por qué la gente insiste en que Cornejo puede ser el vice de de Patricia, si ya hay decisión de Cornejo y de Patricia, de que él no vaya como número dos, de que si él en el futuro tiene una alternativa, va a ser para gestionar. Va a estar muy vinculado, eso es muy importante, va a estar muy vinculado a la tremenda eh, interna que hay en el oficialismo mendocino. Cornejo hoy se presenta, es nuevamente gobernador, pero también hay, como en todas las cuestiones humanas, hay broncas. Y acá hay una bronca que hay que seguir con enorme atención. De dos personajes, unos Cornejo, que no se hablan, no se dirigen de la palabra y se detestan. Cornejo por un lado y el otro es un aspirante también a la gobernación de Mendoza y además jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta, Omar de Marchi. Ah, claro. Entonces... Como está Omar, es más, el otro día estocó ir juntos en el avión hacia Mendoza. El vuelo a Mendoza, dicen que fue tremendo. El, el tercero, que estaba también en la fila, se divirtió por el, el clima de mala onda, tremendo. Con lo cual Cornejo también juega con lo de Patricia porque está enojado con Gerardo Morales, que se lleva pésimo. Con, con Mario Negri también, pero también con De Marchi y Rodríguez Larreta. Vos fíjate las cuestiones humanas, cómo terminan consolidando cuestiones que al final, capaz que esa termina siendo la fórmula, o Cornejo va como gobernador. Está bien. ¿Y vos, Willy, qué querías anotar? No, digo que en realidad, vos preguntabas de arranque quién va a ser el futuro ministro de Economía o cuál va a ser el modelo económico eventualmente de un gobierno opositor. Y yo te diría que esas son, eh, esa es hoy una de las mayores incertidumbres que hay en el mundo económico, porque en definitiva toda esta discusión que hay política dentro de la oposición, bueno, eh, por supuesto revela distintas miradas en términos de cómo enfrentar la crisis, pero acá nadie está presentando ningún modelo concreto, ni medidas concretas, ni ideas con las cuales se vaya a enfrentar el problema que va a heredar el próximo gobierno. Casi te diría que eso es lo que está un poco ausente y en todo caso la figura de Javier Milei me parece que es lo sí, que me es está metiendo basa en el sentido de decir bueno muchachos, digamos, si lo que viene otra vez es el gradualismo, y bueno, nos vamos con Miley. Eso es lo que me parece que está viendo Macri y por eso Macri ahora se presenta como una especie de neo halcón porque se da cuenta que, digamos, con el mismo mensaje, ese, no hablemos de economía, no mencionemos el tema inflación, no digamos qué vamos a hacer con el cepo. Bueno, digamos, si se va a seguir escondiendo el debate económico, va a seguir creciendo mi ley. Creo que lo de mi ley, en alguna medida, le obliga a la oposición y, bueno, a ser un poco más concreta Ahí en materia económica. ¿no? El video de la, de la manifestación de mi ley en San Juan. Claro. Sí. Acto, la, estuvo, la estuvo ayer en, Exacto. en San Juan, eso es lo que estamos viendo. pero la realidad es que eso todavía no se observa, es decir, vos no Sí, no, se, viene, se, se viene, no ves creo una... que en un par de semanas, eh, un plan económico gradualista de la Fundación Pensar con la CUNSA uh -huh. y la Fundación Alem con Agustín Campero uh -huh. y Eduardo Leviatti algunos de los halcones que espiaron sí. esa, esa especie de plan económico casi se desmayan. Bueno, pero para eso ya está masa. Claro. Bueno, o sea, hablando de masa y para cerrar es, es, la entender. invitación, porque ya están acá los sí. cancerberos estos del programa que nos siguen, nuestros eh, compañeros buenos amigos. que me van a matar. Aguanta masa, llega hasta marzo, atraviesa todo este asunto con plata que le dan, con estas contradicciones que tiene, con estos planes medio ridículos del control sí. de precio. Y pone un control de precio a la ropa, claro, que, uno... que es el único elemento que cambia de precio sí. todos los días sí. por, por medida, por calidad, sí, por sí. ¿Cuál todo. ¿Cuál es el verdadero masa? ¿El del congelamiento, el de Rubinstein? Uh -huh. ¿Cuál es? Exacto, ¿cómo sí. es esto creo, que, de... creo que, es lo. Eh, digamos, sí, llega masa. Devaluando, sí, bueno, para. devaluando todo lo que sea necesario devaluar, que es lo que va haciendo más, es decir, va tratando de administrar una devaluación, eh, sincerando el precio del dólar de a poquito, ahora para una parte de los importadores, eh, viendo cómo, digamos, rasca la lata de los dólares, rezando porque llueva, muy importante, sí, claro. lo único importante, obviamente va a haber una escasez de dólares en, en, en diciembre, porque no llovió y la cosecha de trigo viene peor de lo esperado, está demorada la, digamos, la siembra de soja y maíz, que son los dólares de marzo-abril, así que te diría que ajusta por devaluación, Roberto, es decir, así como en su momento el dólar se fue a 3.50 y ahora se acomodó a 2.90 con una super tasa de interés, eh, bueno, con una bicicleta financiera espectacular, está... Está, están todas las historias que hemos visto, Roberto, se repiten. El dólar contra la tasa. ¿Cuántas veces titulamos en ámbito financiero? Salieron a subir la tasa sí. para frenar al dólar. Bueno, esto es la misma. Y, y Massa va, va a ir en ese camino. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Massa? Bueno, que realmente la emisión de peso sea tan impresionante como probablemente va a ser más bueno. la tasa de interés que hay que pagar por los pesos que toma el banco central bueno entonces el dólar se irá a 3.20 a 3.50 a 3.70 y eso le va a marcar también la suerte política al gobierno es decir, bueno la de él y la de Porque él por él supuesto ser y la de él por y yo supuesto diría que, que él di divide sus funciones exactamente la función principal de él es la posibilidad de ser candidato claro, presidencial. Exactamente. Es, es muy difícil. No, primero, es muy difícil se, seguir ganar, manteniendo sí, muy su nivel de. O, mejor dicho, mantener las acciones que tiene dentro del Frente de Todos. Es decir, el respaldo del otro día de Cristina, que dio una cantidad de vueltas y estuvo incómoda, demuestra que el hombre, y sobre todo en el armado más importante en la provincia de Buenos Aires, está ahí. Y puede ser candidato a presidente, ¿por qué no? Puede, no, va a ser. Casi bueno, seguro. es muy difícil no ganar elecciones. Yo no descarto difícil, al ministro del Interior. Es difícil ganar Perdón. elecciones con la inflación al 6-7% mensual. Sí, Eso bueno. nunca pasó, digamos. Pero acá nunca usted lo pasó. que no menciona sí. con estos los despidos sí. es que acá para ser candidato a presidente, mm. candidato a presidente, hace falta un recurso. Importantísimo. Que no es el apoyo de Cristina, el de Alberto Fernández, el que te puede dar Juancito, Javier o yo. Es, como Plata. dicen en el barrio, la guita. Sí, y el fondeo solo lo pueden hacer dos o tres personas en la Argentina. Y esas, entre esas dos o tres personas está Sergio Massa. Sí, los claro. despido, me perdonan. A ustedes los, los saludo por un minuto. Volvemos porque les voy a contar... Les voy a contar qué va a hacer Sergio Massa no, no. con el Club de París no antes tenés. de presentarle a los compañeros que nos van a suceder. Gracias, Beto. Gracias, Willy. Gracias, gracias. No, Beto. gracias un a un abrazo, cariños a todos. De premium de acción que nace de la autosuperación que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Nuevo Quantium supera los límites. un verano. Córdoba siempre mágica. Siempre mágica! fantástico. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando dos plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. La Feria del Libro llega a San Martín del 13 al 16 de octubre. Vení a disfrutar de diferentes propuestas culturales y educativas. Te esperamos de 10 a 21 en Plaza Central, Intendente Campos y Belgrano. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. es su gente, la que labura, la que progresa, la que sueña, la que se juega por los demás. Para cada vecino y vecina, Tigre tiene un significado. Tigre es mi vida. Tigre municipio. Somos la gran familia gastronómica. Somos Udra, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. Ospe, 25 años dedicados a cuidarte. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Venía a Jujuy y descubrí mucho más de lo que esperabas. Descubrí sabores, descubrí su gente, descubrí su energía. Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.